Una de las actividades económicas que se ha convertido en motor del desarrollo económico argentino es la metalúrgica, que incorpora valor agregado en todas las cadenas productivas. La metalurgia es la base de muchas industrias que dan empleo a millones de personas a lo largo y a lo ancho del país. Abastece al mercado interno e implementa permanentemente nuevas tecnologías que contribuyen al desarrollo de grandes proyectos de ingeniería y plantas llave en mano. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, con una visión actualizada y dinámica, trabaja firmemente en crear las condiciones propicias para el desarrollo y consolidación de la industria metalúrgica y metalmecánica en todo el país. En función de ello, interactúa con los distintos organismos públicos y privados vinculados al quehacer industrial, promueve la innovación tecnológica y la capacitación en los distintos niveles de la organización. Asimismo, propicia la utilización de las tecnologías de información y comunicación para acercar a las industrias de todo el país a los centros de decisión. Impulsa la creación de una banca de desarrollo que facilite el acceso al crédito a las industrias de capital nacional, convencida de que estos factores constituyen claros limitantes en el progreso de las pequeñas y medianas empresas que conforman una masa importante de la entidad. ADINRA entiende que para lograr estos fines, debe promover desde su espacio el fortalecimiento y la extensión de la producción, base del desarrollo nacional. El sector metalúrgico reúne más de 25.000 empresas, en su mayoría pymes, de capital nacional, con un rol destacado en los procesos de agregación de las economías regionales. Representa el 21% del empleo industrial, generando alrededor de 300.000 puestos de trabajo en forma directa. Esto la convierte en la segunda industria con mayor capacidad de generación de mano de obra, caracterizada a su vez por una fuerte atracción sobre otros sectores económicos. Tiene una alta presencia de recursos humanos calificados en cargos medios, más de la mitad son ingenieros, técnicos u operarios calificados. Aporta el 18% del PBI industrial, con un alto valor agregado en relación a la producción. ADINRA reúne a 61 cámaras industriales sectoriales y regionales a las que representa ante organismos nacionales e internacionales del ámbito público y privado, promoviendo y organizando encuentros, congresos, simposios institucionales y comerciales, participando en ferias y exposiciones dentro y fuera del país con el objetivo de promover la excelencia, el crecimiento de la actividad y la ampliación del mercado. En el marco de consolidar un sistema de tecnología y formación metalúrgico eficaz y de calidad, que esté a disposición de las empresas y trabajadores metalúrgicos de todo el país, la entidad impulsa la puesta en funcionamiento de una red de centros tecnológicos para la cooperación entre los agentes que actúan en la promoción de la innovación y la mejora de la competitividad sectorial. Las principales tareas de estos centros son brindar servicios tecnológicos y promover el desarrollo de nuevos emprendimientos. El objetivo final es impulsar en todas aquellas regiones en las que ADINRA esté presente la construcción y desarrollo de estos instrumentos. Para sostener estas políticas es imprescindible la participación activa de los asociados en general. Hacer memoria nos lleva a recorrer los momentos determinantes de la industria metalúrgica para aprender de ella, valorarla y utilizarla como herramienta de debate y reflexión. La metalurgia nace en nuestro país en un momento épico, durante los preparativos para el cruce de los Andes. Fue el cura revolucionario Fray Luis Beltrán, organizador de la logística y la artillería del ejército comandado por San Martín, quien inauguró en Mendoza un gran taller con más de 500 trabajadores que producía armas, municiones, correajes y hasta puentes plegables para atravesar las quebradas andinas. El primer impulsor de la industria nacional fue Manuel Belgrano, quien insistía que un país agricultor que exporta su materia prima sin transformarla en manufactura, crea desocupación en su suelo y promueve la industrialización y el empleo en el comprador. Las voces industrialistas no fueron muy escuchadas en las décadas siguientes. Incluso la del prócer tan reivindicado por el Panteón Liberal, Domingo Faustino Sarmiento, quien intentó impulsar la actividad e inauguró en Córdoba la primera feria industrial del país en 1871,
que llegó a iluminarse con petróleo nacional obtenido en el norte argentino. 2 años más tarde, Carlos Pellegrini funda el Club Industrial, cuando el clásico modelo agroexportador de la Argentina dejaba ver sus primeras grietas, como reflejo de la crisis mundial desatada ese año. Pellegrini alertaba sobre la situación irónicamente, diciendo que en la Argentina la única industria que funciona es la del pasto. Para 1904, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, nuestro país luce exitoso ante la mirada extranjera con una economía modernizada, basada en el modelo agroexportador y afianzada gracias a las inversiones y exportaciones a Europa. Para este año, el médico, abogado e ingeniero agrónomo Juan Vialet Macé viaja para documentar lo que sucedía realmente con los obreros argentinos en los distintos puntos del país. El resultado de su informe refleja que la explotación es brutal. Los trabajadores del campo y la ciudad comienzan a organizarse en sindicatos y sociedades de resistencia dirigidas por anarquistas y socialistas. También los empresarios industriales metalúrgicos, cuya actividad estaba concentrada por aquellos años en Buenos Aires y el litoral, comienzan a organizarse. El domingo 5 de junio de 1904 se reunieron para fundar la Liga de Industrias Metalúrgicas y redactar sus estatutos. Prestando atención al sistema fordista, propuesto por Henry Ford en los Estados Unidos por aquellos años, que postulaba que cada obrero de la célebre fábrica de automotores debía ganar lo suficiente para comprar uno, los industriales argentinos comprenden que el modelo agroexportador no contempla ni sus intereses ni la de sus trabajadores, potenciales clientes de sus industrias. El 2 de septiembre de 1904, la Liga se suma a la Unión Industrial Argentina como sección de industrias metalúrgicas para ocuparse de los problemas gremiales sin descuidar las problemáticas generales y la actualización técnica del sector metalúrgico. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se restringen las importaciones, produciéndose una protección automática de la industria local que vive un breve periodo de crecimiento. En ese contexto, la sección industrial metalúrgica pide la prohibición de la exportación de elementos como cobre, bronce y zinc, entre otros, para que no falten insumos para la producción local. En 1925, durante un periodo expansivo, la CIM presenta 3 poderosas propuestas en el Congreso de la Industria Argentina sobre explotación siderúrgica nacional, sobre la competencia del Estado en las licitaciones y sobre el fomento de oficios. Este impulso industrialista se verá interrumpido momentáneamente por los efectos de la mayor crisis financiera mundial conocida hasta ese momento, la que estalló en octubre de 1929 en Wall Street y afectó a todo el sistema capitalista mundial. Las grandes potencias transfieren los efectos negativos de la crisis a los países periféricos como el nuestro, dañando fuertemente la economía nacional y afectando seriamente la gobernabilidad en el segundo periodo presidencial de Irigoyen, que culminará con el golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930. Por la fuerte caída del valor de las materias primas, impuestas por los países centrales, la Argentina no cuenta con divisas para importar y se inicia el proceso conocido como sustitución de importaciones. Comenzamos a fabricar localmente lo que antes importábamos. Entre los rubros más dinámicos se encuentra el sector metalúrgico, que comienza una etapa de inédito crecimiento. Entendiendo que aquella protección automática no era suficiente y ante la falta de una política estatal, el sector propone un plan de fomento de las industrias siderúrgica y metalúrgica y en 1935 emprende una campaña en favor de la industria local. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, refuerza la protección automática y acelera el proceso sustitutivo. En 2 años, el interés por la industria nacional puede medirse por el exponencial aumento de los inscriptos en las carreras técnicas y las escuelas secundarias orientadas al área industrial.
La etapa peronista, iniciada en 1946, incrementa las funciones estatales. Entre ellas, se destaca la intervención del Estado en la economía en defensa de la producción nacional, la plena ocupación y el salario. En este nuevo contexto político y social, la CIM vuelve a su primer nombre, Liga de Industrias Metalúrgicas. Pero a los dos meses, se debe modificar la estructura en relación a las necesidades de la industria actual y bajo los nuevos estatutos, se modifica el nombre a Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas, reconociéndose como continuadora de la Liga. En 1947, el Plan Siderúrgico Argentino se convierte en ley. Su impulsor es el general ingeniero Manuel Savio, creador de la Escuela Superior Técnica y autor de la Ley de Creación de Fabricaciones Militares. El gobierno impulsa la Ley Savio, que se propone suministrar acero nacional a la industria local y asegurar la evolución de la siderurgia en la Argentina. Consumos postergados de bienes durables, como el de laderas, cocinas, estufas, máquinas, herramientas y motonetas, se concretan en esta etapa. El primer plan quinquenal se implementa en esta nueva era económica con el objetivo de modernizar la infraestructura económica del país. Para reforzar el concepto de producción nacional, la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas inicia una campaña pro calidad con el eslogan «Producir con calidad en defensa común». En 1952, la industria advierte sobre el problema de la energía eléctrica, producido por el crecimiento del consumo de corriente y la imposibilidad de efectuar a tiempo las ampliaciones de las plantas generadoras. En procura de lograr la unidad, el 10 de marzo de 1953, más de 40 entidades del sector de todo el país se reúnen en la sede de la Unión Industrial de Rosario para dejar constituida la Federación Argentina de la Industria Metalúrgica. El 16 de septiembre se produce un nuevo golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora. La idea de un país con futuro de producción industrial comenzaba a resquebrajarse. El plan económico de la dictadura vuelve a poner en primer plano la producción agropecuaria y a postergar a la industria por concebirla como una fuente de conflictos sociales. En 1956, los socios de la Federación Argentina de la Industria Metalúrgica, en una asamblea extraordinaria, reforman los estatutos y renuevan las autoridades. Aprueban la transformación de las secciones en cámaras específicas, dándole a cada una de ellas una amplia autonomía. También reemplazan el nombre de Cámara Argentina de Industriales Metalúrgicos por Asociación de Industrias Metalúrgicas. Con el apoyo del peronismo proscripto, el 1 de mayo de 1958, el radical disidente Arturo Frondizi asume como presidente, planteando que la recuperación económica del país pasa por la aplicación de un modelo desarrollista que tenga su base en la promoción de la industria y el autoabastecimiento petrolero con inversión extranjera. En los primeros años del gobierno de Frondizi, la industria metalúrgica cobra un gran impulso y se convierte en uno de los rubros más dinámicos de la economía, logrando un récord histórico de inversión externa productiva. En 1961, la ADIM firma con la Comisión Nacional de Energía Atómica un convenio para contar con asesoramiento científico y tecnológico para la industria. Frondizi es derrocado a fines de marzo de 1962. Tras un periodo de inestabilidad institucional, que incluyó un grave conflicto en el ejército, es electo con la proscripción del peronismo el doctor Arturo Illia, proveniente de los sectores más progresistas del radicalismo. El nuevo presidente retoma las medidas desarrollistas y fomenta la industria nacional, logrando para 1964 un crecimiento del PBI del 10% anual. En enero de 1965, 250 empresas participan de la compra del edificio en Capital, ubicado en Alsina 1609, edificio que se inaugura efectivamente como la primera sede de ADIM.
El 28 de junio de 1966, el doctor Illia es derrocado por un nuevo golpe cívico-militar. El nuevo dictador, el general Juan Carlos Onganía, quien se propone gobernar la Argentina por 40 años, jura sobre los estatutos de la autodenominada Revolución Argentina y es aclamado en la sociedad rural. Para 1969, se dicta el primer curso de formación y perfeccionamiento de mandos medios para encargados, capataces y supervisores de la industria. Las políticas recesivas y antinacionales, implementadas por el ministro de Economía, Adalbert Krieger-Bacena, son resistidas por el sector metalúrgico y por la UIA, provocando además violentos estallidos sociales en Rosario y Córdoba en 1969. En un clima de descontento generalizado, el general Onganía es desplazado por sus propios camaradas, que designan a Roberto Marcelo Livingston. En un intento por recomponer las relaciones con el sector empresarial y sindical, el nuevo presidente, de facto, designa al desarrollista Aldo Ferrer al frente del Ministerio de Economía, quien impulsa la sanción de la Ley de Compra Nacional, que obliga al Estado a priorizar los productos nacionales en sus adquisiciones. Pero la crisis continúa y en 1971, Livingston es reemplazado por el general Alejandro Agustín Lanusse. En aquel contexto desfavorable, en el que se destaca un notable incremento del costo de las tarifas eléctricas y el aumento del costo de los insumos industriales como producto de una creciente inflación, Lavín redobla su lucha y solicita en 1971 a los ministros de Comercio y de Industria y Minería que tomen medidas para proteger a la industria local, solicitando la exención impositiva para los bienes de capital que no se produjeran en nuestro país. La dictadura de Lanusse, acosada por una explosiva situación social y la creciente actividad guerrillera, decide convocar elecciones, eliminando la proscripción del peronismo que regía desde 1955. Tras 18 años, el justicialismo vuelve al poder el 25 de mayo de 1973, de la mano del delegado personal de Perón, bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. La fuerte interna desatada en el seno del peronismo se resuelve tras los dramáticos hechos de Ezeiza con el desplazamiento de Cámpora y los sectores de la izquierda peronista. Asume interinamente el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien convoca nuevos comicios en los que el general Perón obtiene un triunfo contundente asumiendo el 12 de octubre de 1973. Perón insiste con sus políticas industrialistas y la apertura de nuevos mercados. La crisis mundial se agrava en 1974 y dificulta la importación de insumos clave para la fundición de acero y otros metales como arrabio y hematites y amenaza con paralizar las actividades metalúrgicas. La muerte de Perón, el 1 de julio, y la asunción de su esposa, Isabel Martínez, provoca una fuerte crisis de confianza que resquebraja el pacto social e incrementa el desabastecimiento y la inflación. El gobierno de Isabel Martínez va siendo cooptado por los sectores de poder que alejan al gobierno de las políticas clásicas del peronismo y provocan la ruptura con los sindicatos, que queda de manifiesto tras el más fuerte tarifazo sufrido por la población argentina hasta entonces, el Rodrigazo, en memoria del ministro de Economía que había determinado el violento ajuste y se ve obligado a renunciar junto a su mentor y hombre fuerte del gobierno, José López Rega. El 24 de marzo de 1976, Isabel es derrocada. El nuevo golpe cívico-militar es llamado Proceso de Reorganización Nacional por sus perpetradores. La dupla Videla-Martínez Dios impondrá a sangre y fuego una política neoliberal que congela los salarios y libera los precios en una etapa de inflación explosiva, privilegiando la renta financiera por encima de todas las otras variables económicas, impulsando el endeudamiento externo y liberando las importaciones. En este contexto, la industria nacional sufre una de sus peores crisis, con el cierre de miles de establecimientos. La ADIM se opone expresamente a las medidas económicas del gobierno de facto.
Un año más tarde, insiste con sus reclamos y presenta ante el Ministerio de Economía un documento que incluye información detallada sobre productos y bienes de capital seleccionados por las distintas cámaras necesarios para la determinación de la protección nominal y efectiva para el programa de reducción arancelaria. El Ministerio, coherente con su política neoliberal, no presta la menor atención al documento e ignora los reclamos, pero la ADIM redobla su actividad y un año después amplía su representatividad e incorpora empresas del interior. La etapa conocida como de la plata dulce estalla a fines de 1979 con la inflación y la quiebra de bancos. El 29 de junio de 1980, y en medio de las adversidades económicas del país, la entidad adopta la denominación de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA. Por otro lado, la entidad solicita al Ministerio de Trabajo su inscripción y reconocimiento para el ejercicio de la representación gremial en el área laboral en todo el territorio argentino. Desde entonces, ADIMRA es la entidad federal que investiga, capacita y da herramientas para el fortalecimiento de la industria. Al año de estar constituida como tal, se enfrenta con una realidad devastadora y el sistema financiero se establece como el principal causante de la caída de la industria, dejando claro que la única salida posible es la vuelta al mercado interno. Mientras tanto, la Junta Militar decide sustituir a Jorge Rafael Videla por Roberto Eduardo Viola y será a su vez reemplazado por su colega Leopoldo Galtieri, quien embarcará al país en la trágica Guerra de Malvinas en 1982. La derrota lleva a la dictadura cívico-militar a tomar la decisión de emprender la ordenada retirada, no sin antes estatizar las millonarias deudas tomadas por los sectores más concentrados de la economía y dictar una amplia ley de autoamnistía. En las elecciones de octubre de 1983, triunfa el radical Raúl Alfonsín, quien intenta, en un país en ruinas, reactivar la economía e implementar planes sociales. Los equipos técnicos de ADIMRA aportan ideas para reducir la inflación e incentivar la producción. Las buenas intenciones de Alfonsín chocan con un contexto mundial desfavorable, la catastrófica situación económica heredada y la ofensiva de los sectores de poder que bregan por la continuidad de las políticas económicas de la dictadura, reteniendo cosechas y la liquidación de impuestos. La crisis final llega en 1989, cuando se desata la hiperinflación y estalla una crisis social que culmina con la renuncia del presidente y la convocatoria a elecciones anticipadas. En ese contexto, ADIMRA vuelve a instalar en la agenda el concepto de compra nacional lanzado por Aldo Ferrer. El nuevo presidente, Carlos Menem, obtiene el triunfo con promesas de una violenta recuperación del salario y un fuerte apoyo a la industria nacional, la revolución productiva. Pero una vez en el poder, llevó adelante una política neoliberal que iba más allá de la implementada por la dictadura, incluyendo un audaz plan de privatizaciones y la apertura de las importaciones. ADIMRA, a través de un documento, alerta que el rumbo económico del gobierno conduce a la recesión y perjudica claramente a la industria nacional, enfatizando en abandonar el modelo de atraso. El texto exige, finalmente, que se cambie el rumbo económico y que se tomen las medidas necesarias para reactivar la industria y lograr que técnicos capaces y trabajadores dedicados puedan vivir con un sueldo que les devuelva la dignidad. La creación del Mercado Común del Sur, Mercosur, implica nuevos desafíos para la industria, y ADIMRA crea en 1991 la Comisión Mercosur y 3 años después abre por primera vez una ronda de negocios para empresarios locales de Brasil y Paraguay. La reelección de Menem ratifica la política neoliberal que afecta directamente a las medianas y pequeñas empresas. En ese contexto, ADIMRA impulsa, junto a otras entidades empresarias, la sanción de la Ley PYME, que promueve herramientas para ayudar al financiamiento, asesoramiento y generación de empleos. En esa misma línea de trabajo,
la entidad concreta en 1996, la reunión de 10 cámaras del sector en la primera Asamblea Nacional de Fabricantes de Bienes de Capital y sus componentes, para elaborar propuestas políticas concretas que den respuestas a problemas específicos de la industria frente a la ofensiva neoliberal. El 22 de junio de 1999 se produce un hecho histórico inédito cuando empresarios, obreros y supervisores reclaman en una gran marcha conjunta la necesidad de una urgente solución para la desesperante situación que padece la industria. ADIMRA exige al gobierno la adopción de medidas que frenen el ingreso masivo de productos brasileños tras la devaluación del real. Fernando de la Rúa asume la presidencia el 10 de diciembre de 1999 y profundiza el modelo neoliberal. Mantiene la agotada convertibilidad y desatiende los reclamos de la industria nacional. ADIMRA elabora un trabajo con el objetivo de fomentar la reconversión de la industria automotriz nacional, ampliar su participación en la economía nacional, promover el desarrollo y aumentar la generación de puestos de trabajo. La situación estalla a fines de 2001 con una millonaria fuga de divisas y la incautación de los depósitos conocida como el corralito. La medida es letal. La miseria se adueña de la Argentina. El 20 de diciembre del 2001, Fernando de la Rúa presenta su renuncia, dejando un país mucho más pobre e injusto que cuando asumió. Desatada la crisis económica más grave de nuestra historia, entre fines de 2001 y comienzos de 2002, se suceden presidentes provisionales e interinos, hasta que en 2003, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, se convoca a nuevos comicios. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner es elegido como el nuevo presidente de los argentinos. El contexto planteado origina un nuevo y mejorado escenario socioproductivo con medidas proteccionistas y de estímulo y defensa de la industria nacional. En 2004, ADIMRA celebra su centenario con una serie de actos durante varios días en el mes de junio. Altas autoridades y más de 800 industriales de todo el país asisten a la celebración. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, el país registra un crecimiento económico, en gran parte debido a la política destinada a favorecer la sustitución de importaciones que incrementó la competitividad del sector. Crecen las exportaciones. A la industria, el comercio y los servicios se le suma la creación de más de 200.000 empresas. La fabricación de autos aumenta llegando a un récord histórico. En diciembre de 2006, ADIMRA firma un convenio marco con la Secretaría de Industria orientado a las empresas de bienes de capital con el objeto de constituirse como ventanilla para la tramitación del bono fiscal. En 2007, Kirchner culmina su mandato y Cristina Fernández es la presidenta electa de los argentinos durante los próximos 8 años. A partir de ese año, la entidad emprende el concurso Becas ADIMRA, que convoca anualmente a postulantes de todo el país para colaborar con la formación profesional de jóvenes con bajos recursos, con aspiraciones de ingresar a las carreras de ingeniería mecánica, electromecánica, electrónica y diseño industrial de universidades públicas nacionales. ADIMRA, ASIMRA y la UOM lanzan el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDISA. Este centro de estudios técnicos
analiza políticas y propuestas de desarrollo económico para consolidar el pensamiento industrial. Al mismo tiempo, jóvenes industriales menores de 40 años, propietarios de empresas de primera, segunda y tercera generación, son convocados por dirigentes de la entidad para sumarlos a la actividad gremial empresaria, dándole nacimiento a la comisión ADIMRA Joven. En 2010, se cumplen 200 años de la Revolución de Mayo. Argentina celebra en todo el país del 21 al 25 de mayo. Miles y miles de personas asisten a la fiesta del Bicentenario. ADIMRA decide realizar el lanzamiento de su nueva imagen en el Congreso Metalúrgico 2011. Desafíos de la industrialización para el desarrollo argentino. Un año después, ADIMRA publica los dos primeros tomos del libro Historias de Vida, destacando la trayectoria personal, familiar y empresarial de los industriales metalúrgicos de todo el país. Cada libro llevó el prólogo de Aldo Ferrer. Desde entonces, un nuevo tomo se edita cada año. Durante el año 2014, ADIMRA inaugura el Centro de Servicios Industriales, un espacio de innovación cuyo objetivo fundamental es la provisión de servicios tecnológicos de última generación a empresas del sector. En su primer año de funcionamiento, se han realizado más de 1.200 horas de ingeniería destinada a la prestación de los mismos. El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri asume como nuevo presidente de los argentinos por el Frente Cambiemos. Es indiscutible que el aumento de la productividad y la rentabilidad no se logran solamente con el esfuerzo y la voluntad al interior de la empresa, sino que dependen a nivel global de las políticas gubernamentales y el contexto social que éstas generan. Hoy, apostar al crecimiento y desafiar los retos actuales es para ADIMRA una responsabilidad por la cual trabajar día a día, pero por sobre todo, para mantener los exitosos avances alcanzados hasta nuestros días. Tanto la industria metalúrgica como su institución gremial representativa, ADIMRA, supieron adaptarse, desarrollarse y crecer en los distintos momentos sociopolíticos y económicos a lo largo de nuestra historia, y mantener sus convicciones, impulsar el desarrollo armónico del país con una industria metalúrgica fuerte e integrada que promueva la educación técnica y la permanente actualización tecnológica. En este contexto, proponemos los siguientes interrogantes y ejes para encarar el necesario debate que demanda el presente escenario político. ¿Cuál debe ser el rol de la industria? ¿Cuáles serán las vicisitudes a las que se deberá enfrentar? ¿Qué dirán las páginas de este nuevo capítulo de la historia que comienza a escribirse? ¿Cómo hacer para defender esta Argentina industrial generadora de fuentes de trabajo y valor agregado? ¿Cómo sostener los objetivos alcanzados y superarlos? Identificar los logros, fortalezas y debilidades para poder cubrir las perspectivas a futuro es una responsabilidad que tenemos cada uno de los que conformamos la industria nacional.